know what it is. ¿Cómo están? Bienvenidos a Ovación Mundial. Es increíble, pero estamos ahí. Cada vez falta menos días solamente para que comience la Copa del Mundo. Iniciamos un recorrido día a día por la historia de Argentina en los Mundiales. Comenzamos allá por 1930 y estamos llegando al final. Vamos a avanzar hacia tres decepciones, tristemente. La primera, Francia 98. Ni hablar de la del 2002 en Corea y Japón. Y cerramos con Alemania 2006. La recorrida de Argentina en los Mundiales nos lleva a 1998. Daniel Passarella había dirigido con éxito a River y tuvo su gran oportunidad. Su ciclo tuvo mucha polémica ya que, entre otras cosas, prohibió el pelo largo y el uso de los aritos por parte de los futbolistas. Las eliminatorias cambiaron y Brasil liberó un cupo por ser campeón mundial vigente. Ya no hubo zonas, sino un todos contra todos que Argentina dominó y terminó primera. Eso sí, tuvo un episodio negro. Ante Bolivia, de visitante, Argentina perdió 2-1 y Julio Cruz simuló un corte en su rostro. En realidad, recibió un golpe, pero le cortaron intencionalmente el pómulo contrario. La Conmebol miró para otro lado y no sancionó al seleccionado, que pudo haberse quedado afuera del Mundial. Un episodio vergonzoso. La cita en Francia comenzó bien con el triunfo 1-0 ante Japón, con gol de Batistuta. Luego vinieron los triunfos 5-0 ante Jamaica y 1-0 ante Croacia. Sin dudas, el momento más épico fue la eliminación por penales de Inglaterra en octavos de final, tras empatar 2-2. Roa se vistió de héroe, pero un descuido en el minuto final en el duelo ante Holanda nos dejó afuera con un doloroso 2-1. El proceso para Corea-Japón 2002 tuvo a Marcelo Bielsa a la cabeza, campeón con Newell's, y Vélez se ganó un lugar. La clasificación fue un lujo. Argentina terminó primero, sacándole 13 puntos a Brasil, que clasificó tercero. Pero en territorio asiático se vivió una de las decepciones más grandes. El grupo de la muerte nos devolvió en primera ronda. Todo iba bien tras el 1-0 ante Nigeria con gol de Batistuta, pero Inglaterra se tomó revancha y se impuso 1-0 en la segunda fecha. Entonces había que vencer a Suecia para avanzar, pero apenas fue empate 1-1 y regresó sin gloria. El ciclo de Bielsa duró poco más tras el Mundial y Pekerman se puso al frente del proceso para Alemania 2006. Multicampeón con las juveniles, tampoco tuvo problemas en la eliminatoria. Argentina se clasificó sin sobresaltos. En territorio teutón, la selección tuvo una excelente primera fase y en un grupo muy duro terminó primera sin derrotas. Triunfos 2-1 ante Costa de Marfil y 6-0 ante Serbia y Montenegro en una gran demostración futbolística y con uno de los mejores goles de los Mundiales, el que convirtió Cambiaso. Luego, empate sin goles ante los Países Bajos. En octavos, México plantó batalla y Maxi Rodríguez nos metió en cuartos con un bombazo para el 2-1 final. Pero en cuartos, los locales nos sacaron por penales. Ayala de cabeza puso el 1-0, pero a poco del final empató Miroslav Klose. Abondanciri se lesionó y no pudo estar en los penales en los que Lehmann se transformó en la gran figura. Pekerman decidió no usar a Messi, que se quedó esperando en el banco de suplentes. Otra vez, la barrera se bajó en cuartos. Decepciones, ¿no? Tres decepciones, esta última quizás una de las más fuertes junto con la del 2002. Prepárense porque nos queda un capítulo más para llegar hasta Rusia 2018. Nos reencontramos en cualquier momento con más Ovación Mundial rumbo a Qatar 2022.